Es el sacerdote joven del templo. Que Dios nos asista. ¿Quién será el próximo? ¡Cualquiera! ¿Eres el Filakitai? Sí. Procuran no tocar nada, por favor. Mi trabajo ya es lo bastante duro. Disculpa. Soy un protector y es de formación profesional. ¿Un colega? Ya veo tu emblema. Un Mechai del viejo reino. Vaya. Perdóname. Este trabajo es tan desagradable que a veces pierdes las formas. Este crimen es el último de una serie de asesinatos rituales, obra de fanáticos de Wajet. La verdad es que se me escapa. Tal vez pueda ayudarte. Las escenas del crimen se me dan bien. ¿Me ayudarías con la investigación? Los sectarios suelen dejar mensajes, pero todavía no lo he encontrado. Podríamos mirar en el templo. ¿Dices que ha habido otros asesinatos? Los sectarios están matando acólitos del templo, figuras conocidas de Karanis. No sabemos por qué. Cualquiera podría ser el próximo objetivo. Los griegos están aterrados. Dicen que hay lugareños implicados y que quieren sangre. Es el peor momento. Años y años de trabajo sobre el deficiente templo egipcio. Infinitos retrasos y problemas. Y ahora esto. Me presionan para resolver esto. Pero tómate tu tiempo. Disfruta del templo. Hay mucha sangre. Aquí ataron y torturaron a alguien frente a la estatua. Por lo que se ve, fue herido de gravedad y arrastrado después fuera. Tiene que haber sido el pobre acólito. No había nadie más. ¿Por qué harían algo así? Un dios griego donde una vez se irguió uno egipcio. Es algo que puede irritar a muchos. Alguien ha cubierto al dios con pintura verde. También ha cubierto la cabeza. Un momento. Ahí arriba hay algo más. La cara de Serapis está desfigurada con más pintura verde. Y colocaron una máscara verde de Wajet también. Wajet es la diosa protectora del Alto y Bajo Egipto. Quieren dejar muy clara su posición. Pero ¿cómo llegaron aquí arriba llevando tantas cosas? Amón. Esto está escrito con sangre. Y está fresca. El sumo sacerdote será la siguiente víctima. Hay que encontrarlo. El Filakitai debería saber dónde está. Filakitai, encontré el mensaje de los sectarios. Ahora irán a por el sumo sacerdote. ¿Por Serapis? Él no, si muere. El espíritu de Karanis lo hará con él. Hay que encontrarlo. ¿Dónde está? ¡Piensa, Filakitai! Vive muy cerca. Sé de un punto elevado desde donde se ve su casa. Por aquí. Desde el muro del templo se ve toda la zona. Tu templo es el origen de tus problemas. Los lugareños lo miran con amargura. ¡Qué tontería! Ha aumentado la industria y el comercio. Beneficia a todos. Tu acólito muerto y el sumo sacerdote no asentirían.
dioses. Como muera el sumo sacerdote, estoy en un lío. Hay que correr. Joaquín, acepta la sangre de este blasfemo. Danos poder para derrotar a los demonios griegos. ¡Qué barbaridad! ¡Es un tiro fácil! ¡Maldición! ¡Hay que seguir! Estaban a punto de sacrificarme. Ahora estás a salvo. Has tenido suerte de no estar en el templo. Ya habrías muerto. Por Serapis, me iban a masacrar. Estos egipcios son demonios impíos, no hombres. Fue un egipcio quien te salvó, sacerdote. Recuérdalo cada vez que reces y des gracias. Los Medjay protegemos a todos, sea cual sea su clase. Vine en cuanto comenzó la lucha. Veo que llego tarde. Gracias por tu ayuda, Medjay. Me has facilitado mucho mi trabajo aquí. Qué curiosa tu puntualidad. ¿Sabes algo de estos bandidos? Los egipcios no están contentos con los griegos. Pueden venir de cualquier agujero. Ver a un dios griego sustituyendo al suyo habrá levantado ampollas. Como es comprensible. Me temo que seguirá habiendo problemas. Los ptolemaicos acostumbran a dividirnos. Lamento estar de acuerdo. Grecia trajo prosperidad a Egipto, pero algunos se resisten al progreso. Depende de a qué llamemos progreso. ¿Para Egipto o para Grecia? Adiós, Filakitai. La próxima vez que debas proteger, recuerda mi código. Oh.